Según nos cuenta Robert Crace en los 10 experimentos más bellos de ciencia, en el capítulo 9, que titula El amanecer de la belleza. Durante la primera década del siglo XX, un ingenioso experimento permitió al físico Ernest Rutherford, nacido en Nueva Zelanda en 1871, descubrir la estructura interna del átomo. Para sorpresa de los científicos, lo que averiguó fue que los átomos están constituidos por un núcleo central con carga positiva en el que reside prácticamente toda la masa del átomo y a su alrededor una nube de electrones con carga negativa. En 1895, el físico neozelandés obtuvo una beca especial que lo llevó a Inglaterra, al laboratorio Cavendish, que llegó a ser denominado vivero de la física nuclear. El director del laboratorio era el británico Joseph John Thomson, que había descubierto el electrón en 1897. En la Facultad de Ciencias de la Universidad de Granada, el profesor Cabrerizo nos muestra una interpretación del experimento de Rutherford. En el experimento de Rutherford se descubre el núcleo atómico. Según el modelo de Thomson, parecía que el átomo era homogéneo. Sin embargo, al bombardear estos átomos con núcleos de helio, partículas alfa, se observa que algunas de estas partículas eran retrodispersadas. En este experimento pondríamos una muestra radiactiva, incidimos sobre el pan de oro y contaríamos en función del ángulo las partículas que alcanzan el tubo Geiger, por supuesto, todo esto bajo un vacío, variando el ángulo de incidencia del cañón de partículas, iríamos estudiando la dispersión en función del ángulo. Y a partir de ahí podríamos determinar el tamaño del núcleo atómico. Sucede que el manejo de muestras radiactivas ahora mismo es bastante complicado y lo hacemos de vez en cuando. Sin embargo, para poder realizar un experimento parecido, hemos montado este símil mecánico en el que lo que hacemos es, dentro de esta cámara, estudiar cómo varía el ángulo de dispersión de partículas metálicas que hacemos chocar sobre nuestro núcleo. La idea es, variando el parámetro de impacto, determinar a partir de la distribución angular de la dispersión de estas partículas el radio de nuestro núcleo.